Gracias a mi esposo Marco por todo el amor que le dio, por toda la educación que le dio, porque siempre fue incondicional con él. También fue su padre. Sí, por supuesto que fue. Tuvo un padre que le duró muy poco también, pero Marco funcionó de padre para él maravilloso y tenía una relación increíble. Dios me bendijo con mi hijo. Dios me lo quitó. Y que vuele alto, mi hijo. Sé que algún día nos vamos a volver a encontrar. Y espero que ahora esté con su papá. Ayer José Manuel Figueroa mostró su fortaleza también de la prensa, pero te reconoció como una gran mujer. ¿Qué le puedes decir a José Manuel? Que finalmente estuvieron aquí los hermanos. Fíjate que vino, yo no le avisé a nadie. Yo estaba tan en shock que yo, pues no le hablé ni a mi mamá. Me sorprendió muchísimo que se apareciera tanta gente. Que llegó toda la familia Figueroa, sus tíos, sus hermanas están también ahorita, la pobreza Arelia. Llegó al AIFA y viene de camino, la pobrecita, la Tejanita también está aquí, que es mi hija, la Marcelia de Yabé. Vino la viuda de Joan, que la quiero muchísimo. Y todos los tíos, los primos, estuvieron la familia Figueroa ayer que llegaron y estuve muy feliz. Y cuando llegó José Manuel, pues lo vi. Bienvenido, esta es tu casa. Y él siempre lo quiso. Siempre habló bien de él, siempre lo defendió. Es lo que le gustaba a usted.